Namasté y bienvenidos a este círculo de luz. Solo quiero mostrarles que estamos en la luz y extendemos nuestra luz a todos en este grupo. Estamos reunidos en santo propósito del poder de la luz que somos. Y luego publicaremos esto en YouTube. Solo mencionaré que parece que las sesiones nocturnas son un poco diferentes a las sesiones diurnas que cubrían las lecciones del curso, al menos por ahora, y que por la noche vamos a comenzar los temas. Y el tema de esta noche son las preferencias alimentarias, analizando profundamente los deseos que aparentemente se forman en cuanto a la comida, si alguien quisiera unirse. Pero también publicaremos las creencias y deseos. Está bien. Así que parece que tendremos un cronograma para un par de temas por venir aquí. Así que gracias. Así que sí, una bendición estar aquí. Y el poder de compañeros poderosos para enfocarnos en la luz. La luz de la divinidad que somos. Y luego tener a Jesús realmente siempre que estemos practicando ese diálogo interno profundo con la luz que somos en la forma aquí expresa como Jesús. Y preguntarle a Jesús cuáles son las negaciones y luego ver que esas negaciones tienen divinidad a la luz de la verdad con Él. Por lo que para cada creencia de deseo que se expresa, solo estamos yendo internamente a nuestro corazón para escuchar y ver lo que Jesús puede liberarlo, si hay algún tipo de deseo, y luego vamos. Todos simplemente giran sus manos cuando se da cuenta en su corazón, cuando están listos para el próximo. Entonces sabremos ir al siguiente deseo y preguntarle a Jesús, y luego hacemos esto en silencio, y hasta el final tendremos alguna expresión de que escuchas una guía clara proveniente de Jesús. Se siente hermoso compartir esto. Ok, vamos a la lección 70. Y la lección 70 es: la salvación procede de mí. Y la primera pregunta es: Jesús, ¿hay algún deseo en nuestra mente subconsciente de negar que la salvación procede de mí? Quiero ver esto de manera diferente. Toda tentación no es más que una variante de la tentación básica de no creer que la idea de hoy. Jesús, ¿hay algún deseo subconsciente en mi mente para ser tentado a no creer que la salvación proviene de mí? Voy a ver esto de manera diferente. La salvación parece venir de cualquier lugar menos de ti. Jesús, ¿hay algún deseo en mi mente subconsciente de ver la salvación en cualquier lugar excepto en mí? Así también la fuente de la culpa. Jesús, hay mucho deseo en la mente subconsciente de experimentar la culpa como una forma de la salvación. Quiero ver esto de manera diferente.
¿Tú no crees que la culpabilidad y la salvación están en tu mente y solo en tu mente? Jesús, ¿puedes mostrarme que la culpa y la salvación o la en la decisión de mi mente y la voluntad de ver? Cuando te des cuenta de que la culpabilidad es solo una invención de tu mente, te darás cuenta también de que la culpabilidad y la salvación tienen que encontrarse en un mismo lugar. Jesús, estoy dispuesta a ver que la culpabilidad y la salvación se encuentran en el mismo lugar y que la culpabilidad es un invento de mi mente. Estoy dispuesta a ver esto claramente. Jesús, estoy dispuesta a ver que la culpabilidad es una invención de mi mente. Al entender esto, te salvas. Jesús, estoy dispuesta a ver que estoy salvada. Ya no sostengo el deseo de negar de que ya estoy a salvo en la luz de la verdad. Ya no estoy dispuesta a utilizar la culpa para negar de que ya estoy a salvo en el lenguaje de la verdad. Ser infinito, el ser infinito que soy. Aquí está la luz y esta luz no conoce nada de la culpabilidad. En la verdad de nuestro corazón, nada de lo que vemos conoce de la culpa. El aparente costo de aceptar la idea de hoy es: significa que nada externo a ti puede salvarte, ni nada externo a ti puede brindarte paz. Jesús, ¿hay alguna creencia en el costo y la aceptación de la idea de hoy, de que la salvación proviene de mí? ¿Hay alguna creencia en algún costo? Me gustaría ver el deseo por experimentar un costo y la aceptación de que la salvación proviene de mí. Jesús, ¿hay alguna resistencia para liberar la creencia y el deseo de que algo fuera de mí puede darme la salvación? Algo en la forma, estoy dispuesto a verlo. Nada fuera de ti puede darte paz. Jesús, ¿hay algún deseo de experienciar que algo fuera de mí pueda darme la paz y salvarme? Estoy dispuesta a renunciar a cualquier cosa para que pueda lograrlo. Eso también significa que nada afuera de ti mismo puede herirte. Jesús, ¿hay algún deseo en la mente subconsciente de negar mi divinidad? Con el deseo de experimentar la creencia de que algo fuera de mí puede herirme.
Estoy dispuesta a ver que nada fuera de mí puede lastimar o dañar al Hijo de Dios, o tratar de proyectar algo que pudiese hacerlo. Estoy dispuesto a verlo. La luz infinita que soy nunca puede ser dañada. Eso también significa que nada fuera de ti puede lastimarte o perturbar la paz o molestarte en ninguna forma. Jesús, ¿hay algún deseo por una experiencia o algo fuera de mí mismo puede perturbar mi paz? Para comprar la idea, el concepto de que algo fuera de mí puede perturbar mi paz. Jesús, ¿hay algún deseo en mi mente subconsciente de experimentar que algo pueda molestarme de alguna forma? Estoy dispuesto a ver que en la luz de mi ser divino, como Dios me creó. La idea de hoy te coloca a ti a cargo del universo, donde perteneces, porque es lo que tú eres. Estoy dispuesta a estar a cargo del universo donde yo pertenezco, porque fue donde el Padre me creó. Estoy dispuesta a ver esto que acepto. Este no es un rol que puede ser aceptado parcialmente. Jesús, ¿hay algún deseo subconsciente en mi mente de aceptar mi papel parcialmente, de estar a cargo del universo? ¿Hay algún deseo de experimentar ser parcialmente aceptada la verdad? Jesús, estoy dispuesta a ver que todas las cosas que pienso y que siento y que veo es el deseo de la experiencia. Y seguramente habrás comenzado a darte cuenta de que aceptarlo es la salvación. Jesús, estoy dispuesta a ver que aceptar completamente como Dios me ha creado es mi salvación. Es probable, no obstante, que aún no esté claro para ti por qué razón reconocer que la culpabilidad está en tu propia mente conlleva a sí mismo darte cuenta de que la salvación está allí también. Dios no habría puesto el remedio para la enfermedad donde no se pudiese servir de nada. Así es como funciona tu mente, pero no la suya. Él quiere que sanes y por eso mantiene la fuente de la curación allí donde hay necesidad de curación. Jesús, estoy dispuesta a ver que la fuente de la curación, de toda curación, yace en mí misma y que yo cargo con el poder infinito del ser.
y te pido que me muestres todas las negaciones, que la curación yace y reside en mí. Tú has tratado de hacer justamente lo contrario, intentando por todos los medios, no importa cuán distorsionados o extravagantes, separar la curación de la enfermedad a la que estaba destinada, conservando de este modo la enfermedad. Jesús, ¿hay algún intento o idea en mi mente subconsciente de separar la curación de mí mismo, del poder que proviene de mí, de la enfermedad y de la creencia en ello, que no soy capaz ahora de aceptar? Tu propósito ha sido asegurarte de que la curación no tuviese lugar. Jesús, hay un deseo en la mente subconsciente de que la sanación y la curación no ocurra. El propósito de Dios ha sido asegurarse de que sí tuviese lugar. Jesús, mi único deseo es estar alineado con el propósito de Dios solamente. Nuestra práctica de hoy consiste en darnos cuenta de que la voluntad de Dios y la nuestra coinciden completamente en esto. Dios quiere que sanemos y nosotros no queremos realmente estar enfermos, pues eso no nos hace felices. Al aceptar la idea de hoy, por lo tanto, estamos en realidad de acuerdo con Dios. Él no quiere que estemos enfermos, nosotros tampoco. Él quiere que nos curemos, nosotros también. Jesús, yo siento y deseo estar en completo alineamiento de que la sanación o curación está siempre disponible como Dios promete. Y abrir mi mente para la revelación completa ante ti de cualquier área donde la creencia en la enfermedad, que es posible el de negar tu voluntad. Okay. Estamos listos para dos sesiones de prácticas largas hoy, cada una de las cuales debe tener una duración de 10 a 15 minutos. Dejaremos, no obstante, que seas tú quien decida cuándo llevarlas a cabo. Seguiremos esta forma en varias de las lecciones sucesivas, por lo que una vez más sería mejor que decidieses de antemano la mejor hora para llevar a cabo cada una de las sesiones de práctica y luego te adhirieses lo más fielmente posible al horario establecido. Jesús, es un llamado de mi corazón el seguir las decisiones de Dios hoy y entregar cualquier negación para seguir su voluntad. Empieza estas sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy, añadiendo una afirmación en la que te vea expresado tu reconocimiento de que la salvación no procede de nada externo a ti. Podrías, por ejemplo, decir lo siguiente: mi salvación procede de mí, no puede proceder de ninguna otra parte. Dedica después varios minutos con los ojos cerrados a revisar algunas de las fuentes externas en las que en el pasado buscaste la salvación en otra gente, en posesiones, en diversas situaciones y acontecimientos, y en conceptos de ti mismo que intentaste convertir en realidad. Jesús, ¿hay algo que desees revelar con respecto a este deseo? Esperaremos un momento para ver qué nos revela Jesús al respecto.
Reconoce que la salvación no se encuentra en nada de eso y dite a ti mismo, mi salvación no puede proceder de ninguna de esas cosas, mi salvación procede de mí y solo de mí. Tratemos ahora nuevamente de llegar a la luz en ti, que es donde realmente se encuentra tu salvación. No puedes encontrarla en las nubes que rodean la luz y es ahí donde la has estado buscando. No está ahí, está más allá de las nubes, en la luz que se encuentra tras ella. Recuerda que tienes que atravesar las nubes antes de poder llegar a la luz, pero recuerda que también que jamás encontraste nada que fuese duradero o que realmente quisieras en los tapices de las nubes que te imaginabas, puesto que todas las ilusiones de salvación te han fallado, no querrás quedarte en las nubes buscando en vano ídolos falsos, cuando te sería tan fácil llegar hasta la luz de la verdadera salvación. Trata de ir más allá de las nubes utilizando cualquier medio que te atraiga. Si te resulta útil, piensa que te estoy llevando de la mano y que te estoy guiando, y te aseguro que esto no será una vana fantasía. Para las sesiones de prácticas cortas y frecuentes de hoy, recuérdate a ti mismo que la salvación procede de ti y que nada salvo tus propios pensamientos puede impedir tu progreso. Estás libre de toda interferencia externa. Estás a cargo de tu salvación. Estás a cargo de la salvación del mundo. Di entonces, mi salvación procede de mí. No hay nada externo a mí que me pueda detener y en mí se encuentra la salvación del mundo y la mía propia. Estamos con el corazón tranquilo a ver que Jesús tiene algo para decir y solo descansamos en la luz. ¿Desean expresar algo hoy, algo que compartir hoy? Si no, podemos estar sentados en silencio juntos. Yo solo quiero dar la oportunidad, abrir la oportunidad. Cerraré esta sesión en la luz de la verdad, sabiendo que llevamos la luz con nosotros siempre.